Dos ejecuciones en menos de 24 horas. Dos hombres caen abatidos en el ensanche Isabelita de Santo Domingo. Solo horas después del ataque, en el igual número de personas fueron acribilladas en Nagua y un joven ejecutado en Gualey. Más adelante tendremos la historia. Muy buenas noches. Antes iniciamos con República Dominicana y Haití, que acordaron realizar estudios técnicos para verificar la viabilidad del canal de riego que se alimentará del río Masacre. Así lo informó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, al revelar que los cancilleres de ambas naciones reanudaron el diálogo bilateral tras una reunión en la sede de la OEA en Washington. Jessica Soriano entrevistó a legisladores de distintas bancadas que saludaron las conversaciones entre ambos gobiernos. Con el estudio técnico que se realizará con el apoyo de una organización internacional calificada, las autoridades de ambas naciones buscan determinar la realidad hidrológica, ambiental y social de la cuenca del río Dajabón Masacre, tanto del lado oriental dominicano como en el lado occidental haitiano, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es un paso importante. Ojalá que con esto, con este ambiente de cordialidad, de reinicio de la comunicación y del diálogo, se pueda también considerar normalizar los intercambios en la frontera, particularmente con relación a los viajes interfronterizos. De hecho, todas las obras que se van a construir deben tener un estudio de impacto ambiental. Allá hay dos conflictos. Este es el tema del ambiente, pero este es el tema de territorialidad, de quién le corresponde o no el territorio por donde cruza el río. Al tratarse de un vecino país considerado el segundo socio comercial de República Dominicana, legisladores esperan que a través del nuevo diálogo quede por cerrado el conflicto entre ambos países. El 16% de nuestras exportaciones cayeron al piso con relación a lo anterior. ¿Por qué? Porque estaba cerrada la frontera. El que se pueda reanudar de manera normal, otra vez, las operaciones comerciales entre ambas naciones favorecerá bastante a los dominicanos. De modo que celebramos eso y ojalá se ponga en marcha cuanto antes. El documento de Cancillería agrega que las discusiones que se realizaron de manera constructiva también giraron en torno a otros temas de la agenda binacional, como la migración, el comercio y la seguridad fronteriza. Es una posición correcta la del gobierno de Luis Abinader de que entremos en discusión y en análisis sobre esta problemática, pero consciente de que los problemas de Haití nosotros no lo vamos a solucionar. La reunión entre los cancilleres de ambas naciones se llevó a cabo el martes y miércoles de esta semana en Washington, en la sede de la OEA. Aunque no establecieron una fecha específica, ambas partes acordaron reunirse en una próxima oportunidad. Jessica Soriano, Noticias, SIN. ¿Cree usted que esta reanudación del diálogo con Haití facilitará la solución al conflicto por el canal del río Masacre? No olvide responder con la etiqueta Opina SIN. Más adelante escuchamos de ustedes. Seguimos con el tema, ya que tras el anuncio de la reapertura de este diálogo bilateral, ciudadanos haitianos y comerciantes en Dajabón esperan que el gobierno dominicano también reinicie los trámites migratorios en las oficinas fronterizas a fin de dar un nuevo impulso al mercado binacional. César Montesinos, con más. Comerciantes de Haití, así como también de la zona fronteriza, requieren del gobierno dominicano que ordene lo más rápido posible la apertura de todos los trámites en la Dirección General de Migración para el mejor desarrollo de ambos países. Para mí sí, porque yo quiero entrar, porque yo tengo visa. Porque ve cómo se puede ayudar a nosotros que estamos sufriendo sobre visto, que no está atendiendo, sobre visa, la visa, que no está atendiendo. Por favor. Gustaríamos que Migración hizo su trabajo, chequear los pasaportes. No gustaría eso. ¿No? Que la persona haitiana que tenga su pasaporte, que se le dé la facilidad de sellar y que ellos puedan entrar a nuestro país a comprar, a vender y hacer negocio. Los comerciantes de la zona fronteriza, así como otros ciudadanos y representantes de diversas instituciones que tienen que elaborar en esta parte, esperan una solución rápida de parte de las autoridades dominicanas para que las oficinas de migración en la zona fronteriza comiencen a funcionar con todos los trámites
migratorio. En Dajabón, César Montesinos, Noticias SN. Sin mediar palabra, dos hombres fueron acribillados y otras dos personas resultaron heridas en una casa del ensanche Isabelita en Santo Domingo Este. Los atacantes huyeron, según las informaciones, en una motocicleta. Una de las víctimas llegó de España al país la semana anterior y justo un día antes de su muerte recibió la noticia de que le había nacido su hija. Julio Caraballo estuvo en el lugar y nos cuenta más. Le había nacido un hijo un día antes, allí en España. A 3 días de llegar a República Dominicana desde España y haber recibido esa grata noticia, Miguel Valerio fue acribillado a tiros por desconocidos en el ensanche Isabelita. Compartía con unos amigos en la galería de su casa cuando un individuo llegó y le hizo 5 disparos. En esa balacera también fue alcanzado con 3 balazos Juan Elías Salcedo, quien estaba de visita junto a su esposa Dayanet Rosario, que resultó herida y se encuentra estable en la Plaza de la Salud. Inmediatamente yo me entero de eso, yo le llamo a uno de los jefes y pido permiso y arranco para el Darío. Llego al Darío, mi sobrino ya está muerto. Sus familiares aseguran que no tenía problemas con nadie en la calle Prolongación Cuarta Esquina Humanitario de Santo Domingo Este. Lo que yo sí escuché es que él tenía una rencilla con una gente en España. Yo tenía una riña hace mucho tiempo atrás. No se puede estar, yo me voy para el campo yo. Pero aquí la delincuencia está, mire, yo no hay ni qué decir. Aquí hay muchos delincuentes. Él estaba sentado aquí. Yo estaba en mi casa cuando yo lo vi, de mi casa lo vi yo. Y llegaban esos motoristas, como cuando llegan los mensajeros. O azaroso, si apuren que eso lo pagan ellos. Aunque la policía comienza a recolectar evidencias del hecho ocurrido este miércoles entre 9 y 10 de la noche, todavía no tiene pistas del motorista y el individuo que causaron los asesinatos y las heridas a otras 2 personas. Estamos realizando las investigaciones correspondientes. Debemos esperar los resultados de la misma. Hasta el momento, todos esos casos que han estado ocurriendo, pues nosotros hemos estado dando respuesta de acuerdo a las investigaciones que se van realizando. Aún se desconoce dónde será velado y sepultado Juan Elías Salcedo, pero su amigo de 26 años se le harán las honras fúnebres en los Tres Ojos. Mientras que el joven Miguel Valerio, que vino recientemente de España, será sepultado en el cementerio Cristo Salvador. Julio Caraballo, Noticias SIN, esta noche. La policía también trata de establecer responsabilidades en el acribillamiento de 2 personas en Nagua. Esa historia más adelante. Nos vamos a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ratificó este jueves que actuará con firmeza ante los criminales que han sembrado de terror el país, luego de que el cabecilla de la banda Los Lobos, Fabricio Colón, difundió un video en el que pide garantías para entregarse. Durante este jueves, 3 personas murieron y 11 resultaron heridas en un incendio provocado en una discoteca. 178 trabajadores penitenciarios fueron tomados como rehenes en motines en 7 cárceles. Noboa anunció la construcción de 2 nuevas cárceles de alta seguridad, como las de El Salvador y México, y Ecuador repatriará 1.500 pesos. O presos, mejor dicho, extranjeros. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Luis Alfredo Zúñiga, con el reporte en exclusiva desde Guayaquil, donde comenzó la crisis. Muy buenas noches. Es lamentable, pero la violencia continúa en Ecuador e incluso ya ha alcanzado el oriente del país. En la ciudad de El Coca, en la provincia de Francisco de Orellana, la noche de este miércoles se registró el incendio a una discoteca por parte de 2 hombres en moto. Según lo ha informado la fiscalía, este hecho ya ha dejado víctimas, un total de 3 personas fallecidas y 11 heridos. Además, varios locales aledaños sufrieron varios daños materiales.
También en el oriente, pero en la provincia de Napo, un explosivo detonó sobre el puente del río Misahuallí. Sin embargo, se conoce que no hubo grandes daños. Ya en la región costa, específicamente en la provincia del Oro, que limita con nuestro país vecino Perú, hubo 4 atentados en menos de una hora. En ellos, 5 vehículos fueron utilizados como coche bombas en 2 ciudades, tanto la de Pasaje como la de Machala. Uno de estos vehículos fue incinerado en los exteriores de una vivienda. Finalmente, aquí en Guayaquil, la ciudad en donde iniciaron los ataques terroristas durante la jornada de hoy jueves, hubo varias intervenciones policiales y militares. En total, hubo 23 detenidos, es lo que han informado las autoridades hasta el momento. Una de estas intervenciones fue en el noroeste de la ciudad, específicamente en el sector de sociovivienda. Solo ahí participaron un total de 100 agentes. Así continúan las jornadas acá en el país, en medio de actos de violencia que no se detienen y agentes que intentan detenerlos. Un informe de Luis Alfredo Zúñiga, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias, Luis Alfredo. Regresamos aquí al país, ya que se espera que esta noche un juzgado de instrucción dicte medidas de coerción contra los implicados en la operación Nido por su presunta vinculación con un fraude de 700 millones de pesos mediante varios proyectos inmobiliarios. Aris Beltré, en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde la lectura del dictamen está retrasada. Hola, Aris. Buenas noches. Saludos, Alicia. Buenas noches. Les cuento que cerca de 3 horas, exactamente 3 horas, ya llevan las partes dentro de la sala de audiencia a la espera de que el juez de atención permanente, Rigoberto Sena, pues haga su entrada al tribunal para dar a conocer pues el fallo en torno a la solicitud de medida de coerción que por espacio de 2 días conoció en la oficina de atención permanente, y aunque por espacio se conoció en la sala de audiencias del primer tribunal colegiado. Dentro de la sala de audiencia se encuentran los representantes del Ministerio Público, también los abogados y los imputados. El juez había programado que sería a las 7 de la noche del día de hoy, sin embargo, aún no ha hecho pues la entrada al tribunal. Hay que destacar que según las informaciones suministradas por el Ministerio Público, tras asegurar que los implicados en la operación Nido no tienen solvencia para indemnizar a las supuestas víctimas de estafa inmobiliaria, a los abogados querellantes en el día de ayer pues se señalaron que solicitarían la intervención del gobierno para que estos sean resarcidos, aunque otros consideraron lo contrario. Ven ustedes ahí en pantalla cómo los abogados pues están saliendo de la sala de audiencia, algunos salen a cenar, otro a descansar y a la espera de que el magistrado, vuelvo y repito, pues haga su entrada. También decir que en la audiencia pasada pues el imputado Reylin Arismendi Rosario García habló ante el estrado colaborando con el Ministerio Público, por lo que el órgano investigador varió pues la solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario contra ese, y el Ministerio Público está solicitando para los demás impedimento de salida, también arresto domiciliario y presentación periódica para algunos, y también pues prisión preventiva. También decir que dentro de la sala de audiencia, los imputados, aparte de Manuel Rivera, están una hermana, la esposa y también 2 hijos de este, por lo que estas personas están acusadas por el Ministerio Público de estafa, falsificación, asociación de malhechores y también lavado de activos. Previo a las 7 de la noche del día de hoy, hay que destacar, Alicia, que las víctimas que se querellaron pues realizaron un encendido de velas a las afueras de este Palacio de Justicia de aquí de Ciudad Nueva, pues obviamente exigiendo justicia. Pero repetimos que hasta este momento pues el magistrado Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente aún se encuentra ponderando la decisión y no ha hecho su entrada. Por supuesto, Alicia, que si él entra y da a conocer el fallo en lo que está este noticiero en el aire, yo volveré a hacer contacto contigo nuevamente para informarles. Es todo lo que tengo. Ahora yo paso contigo nuevamente. Aris, gracias. Seguimos en el plano judicial. La Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario que le había impuesto al exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y al excontralor, Rafael Hermosén, por su presunta participación en el desvío de fondos públicos descubierto, según las autoridades, mediante la operación Antipulpo. A ambos exfuncionarios del pasado gobierno, los jueces le variaron las medidas de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público también solicitó este jueves al Pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito 12 años de prisión contra Luis Dicent, ex administrador de la lotería y principal imputado en el fraude conocido como Operación 13. También pidió condena de 8 años para su principal cómplice y que se respeten los acuerdos con algunos de los acusados en el caso. El pleno del tribunal, compuesto por los magistrados Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán, conoció el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y recesó la audiencia para el próximo 17 de enero. Más adelante, autoridades buscan a los que acribillaron a dos personas en Nagua. Pero antes, además del reto de la basura en Santo Domingo Este, candidatos a la alcaldía proponen impulsar la economía de esa demarcación. El gobierno con nuevas metas para consolidar al país como la potencia turística del Caribe. Y tras un año de bajo crecimiento, ¿cómo debería el gobierno impulsar la economía? La respuesta con nuestro economista Magín Díaz. Les recordamos, aquí lo tienen en pantalla, que pueden obtener todas las informaciones a través de nuestro canal de WhatsApp. Escaneen ese código que ven a mano izquierda y ahí les salen todas las instrucciones y ¡voilà! ¡Listo! Están recibiendo todo a través de WhatsApp. Tras 4 años en los que nuevas inversiones y contratos fueron insuficientes para organizar de manera sostenible la recolección de basura en Santo Domingo Este, los aspirantes de esa alcaldía enfrentan el reto de la limpieza de las calles y el manejo de desechos del municipio más poblado del país. Sandy Cuevas, con más. Sí. Algunos de los candidatos están conscientes de las quejas de la población por la frecuente proliferación de vertederos improvisados en Santo Domingo Este, por lo que aseguran contar con planes concretos para solucionar el problema. Los primeros 100 días en nuestro municipio aquí debe de estar limpio, tan pronto nosotros nos juramentemos aquí en Santo Domingo Este. En menos de 6 meses... el problema de la basura será un antes y un después. Además de la limpieza, el candidato oficialista Dio Astacio también indicó que de llegar al Cabildo organizará 4 polos temáticos para generar turismo, una ciudad industrial, un polo comercial y una zona gobierno cercano. Yo soy el gerente de la ciudad y como gerente de una ciudad que voy a hacer, si Dios lo permite, puedo gestionar los recursos a través de las distintas instituciones del gobierno y también de los programas internacionales que pueden cooperar. De su lado, el PLDista Luis Alberto Tejeda dice que como parte del saneamiento impulsará la instalación del drenaje pluvial, además de que tiene como prioridad mejorar la seguridad ciudadana y proteger el medio ambiente. Poder construir esa moderna planta ya de reciclaje, de ese manejo del destino final, para que nuestro municipio, esa parte del tema de la problemática de la basura, deje de ser un dolor de cabeza. En su plan de gobierno municipal, ambos candidatos indicaron que de ganar las elecciones crearán lugares de reciclajes modernos. Al mostrarse escépticos de las propuestas, quienes viven en Santo Domingo Este dicen esperar que las palabras se conviertan en acciones. El infeliz siempre está jodido todo el tiempo porque ellos no cumplen con nada. Tiempo que están hablando con respecto a eso y total no han hecho nada. Pese a la insistencia de Noticias SIN para conseguir una entrevista con el candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo, Julio Romero, no fue posible. Sandy Cuevas en Noticias SIN. El candidato PLDista a la alcaldía del Distrito Nacional recolectó este jueves firmas para su proyecto de construcción de un drenaje pluvial en la capital mediante una alianza público-privada. Domingo Contreras consideró que su propuesta eliminará la amenaza de inundaciones repentinas como las ocurridas el 18 de noviembre pasado. La inundación no distingue colores, no distingue religiones, simplemente un problema en el territorio que lo vivimos todos los capitaleños. Al preguntársele sobre sus contendientes en los comicios de febrero, indicó que confía en que la población tomará la decisión más adecuada. Aunque no les genera mayor entusiasmo, residentes de La Victoria esperan que la designación de su demarcación como nuevo municipio al menos les ayude a contar con servicios básicos. Tendremos esa historia más adelante.
Michel será el nuevo destino que promocionará el país en la Feria de Fitur en Madrid como parte del plan para convertir a el país en una potencia turística mundial. Así lo anunciaron este jueves el presidente Abinader y el ministro David Collado. Rosalina Lora estuvo allí. Cerca de 1.2 millones de turistas recibió el país solo en el mes de diciembre. De acuerdo a las estadísticas ofrecidas por el gobierno, esta cifra permitió que la meta de 10 millones de visitantes fuera superada con más de 300.000 personas, registrando un crecimiento superior al 36% con relación al año 2019. Hoy ya estamos en un camino de crecimiento, hoy tenemos un mayor reconocimiento de toda la comunidad internacional, hoy tenemos mejor control también sobre muchos elementos, incluyendo la seguridad. Somos uno de los países más seguros del mundo en términos cuando se ven las estadísticas de alguna presión al turismo, y cada vez nos estamos fortaleciendo más. No llegamos porque hubo un inconveniente en Air France, que tenemos 37% menos en el mercado francés y 12 firmas. Nosotros decidimos innovar, esperar. Nos fuimos a fortalecer el mercado americano. Nos fuimos a Canadá a recuperar las líneas aéreas, los turistas canadienses. Nos fuimos a Centroamérica y Latinoamérica también a recuperar el mercado latinoamericano. Y aquí están los resultados. Hemos tenido un año 2023 bendecido por Dios. Durante la presentación de las estadísticas sobre el turismo, el ministro David Collado resaltó que en diciembre llegaron al país más de 800.000 turistas por la vía aérea, 106.635 más que en el año 2022, lo que representa un crecimiento de un 13%. 1.570 turistas vía aérea. Si nos vamos a diciembre del 2018, llegaron 659.000, superamos el 32% antes de la pandemia. Si nos vamos a diciembre de 2019, 624.000, lo superamos en 39%. Y nuestro propio récord, que era en diciembre de 2022, también lo superamos. Pero además de esta alianza público-privada que siempre nos referimos y que también David mencionó, está dando sus resultados. Y mencionamos ahí en Michel, nos sentamos, y aquí está la situación de desarrollo de Michel, nos sentamos, dijeron, necesitamos más productos, necesitamos estas carreteras, necesitamos un hospital especialmente especializado en trauma. Y le dijimos, sí, lo vamos a hacer, y ya varias de estas obras están hechas o están en proceso de construcción. Los destinos más visitados el año pasado fueron Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. La mayor cantidad de visitantes eran procedentes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, España y Puerto Rico. El ministro de Turismo adelantó que en la próxima Feria Internacional de Turismo Fitur presentarán a Michel como un nuevo destino turístico. Rosalina Lora, Noticias, SIN. Bueno, tenemos de vuelta a nuestro economista Magín Díaz para que nos cuente un poco de lo que podemos esperar para este año en cuanto al desempeño de la actividad y qué piensan hacer el Banco Central y el gobierno para dinamizar una economía luego de que estuvo estancada durante casi todo el año. Buenas noches, Magín, bienvenido nuevamente. ¿Qué podemos esperar de este nuevo año en términos económicos? Buenas noches y un muy feliz año 2024 a todos. Bueno, ¿qué nos espera este año? Yo creo que primero hay que ver cómo fueron los últimos meses del año 2023 en materia macroeconómica. Y en el mes de noviembre, que es el último dato que ha publicado el Banco Central sobre el crecimiento económico, la economía creció por encima de 4% y es la primera vez que eso pasa en unos 15 meses. Es decir, que la economía pues ya está dando señales de que nuevamente ha retomado una senda de crecimiento. En diciembre ya tenemos la inflación, que terminó por debajo del 4%. Eso es un gran logro. El choque inflacionario pues duró un par de años y ya la inflación, que venía bajando, pues está ya por debajo del rango meta del Banco Central intermedio de 4%. Yo creo que, bueno, a partir de ahí uno puede decir que el año empieza con una economía que se está dinamizando y con una inflación que ya está bastante controlada. Y en este contexto, ¿qué piensa hacer el gobierno para dinamizar la economía?
Al igual que a principios del año pasado, este año ha iniciado con el presidente Abinader convocando a su Consejo de Gobierno y ha dicho que una de sus prioridades es dinamizar la inversión pública. Yo creo que ese ha sido un gran talón de Aquiles en este periodo, en estos 4 años, con una ejecución de la inversión pública muy lenta. Ha sido una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno, y de hecho el mismo Banco Central yo creo que ha sentido que lo han dejado solo en su lucha por dinamizar la economía. Pero viendo los datos, en los últimos meses se ha acelerado la ejecución de la inversión en infraestructura pública, y el presidente ha dicho que esa es una de sus prioridades, y obviamente se van a mantener los subsidios al sector eléctrico, subsidios sociales, en vista de que todavía hay una gran incertidumbre internacional. Y bueno, el Banco Central, pues yo creo que va a adoptar un compás de espera antes de seguir bajando las tasas de interés, para ver qué va a pasar con las tasas de interés a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que por ahí van las primeras decisiones del gobierno y del Banco Central este año. Magín, gracias por nuevamente estar con nosotros. Ya sabes, te vemos la semana entrante. Productores de cebolla de San Juan aseguran que están al borde de la quiebra debido a la falta de pagos de 205 mil quintales del bulbo que fueron adquiridos por el Ministerio de Agricultura. Aseguran que la cosecha pasada no fue la mejor, por lo que sus ganancias se vieron reducidas al mínimo y ahora hacen esfuerzos por sobrevivir. El próximo lunes nosotros estaremos visitando el Ministerio de Agricultura, los directivos acompañados de 50 productores. El jueves estaremos en el Palacio, pero en el Palacio ya no vamos a ir 50, vamos a ir 150 hombres para el Palacio. Él sabe que se comprometió y hoy en día nosotros debemos hasta la pisada. Ya está bueno para desbaratar los pobres productores del sector agropecuario. Nos está llevando quien no nos trajo. Según nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, el temor se apodera de ese sector de la producción debido a que no tienen las respuestas que esperan para reanudar la cosecha. Las cotizaciones en la noche de hoy: el dólar estadounidense se cotiza 58.49 para la compra, para la venta 58.89 hacia la baja. Para la compra el euro 62 pesos, para la venta 67.50. En cuanto a las criptomonedas, bajó un poco el Bitcoin, $46,345.51 hacia la baja ese cierre. El Ethereum aumentando, cerrando en la noche de este jueves a $2,601.19. Y el petróleo intermedio de Texas aumentando, ahí lo ven en pantalla, $73.36 el cierre. Representantes del Colegio Médico se reunieron este jueves en el Palacio Nacional con el presidente Abinader y las autoridades de salud para presentarles demandas del sector. En el encuentro, los galenos presentaron una propuesta que incluye aumento salarial para médicos activos y pensionados, retomar las negociaciones sobre la seguridad social y otros. De su lado, el presidente se comprometió a analizar las demandas de los profesionales de la salud para darles respuestas. La ADP acusó al gobierno de incumplir los acuerdos establecidos con el Ministerio de Educación para sacar la educación dominicana del estancamiento. Eduardo Hidalgo, presidente del gremio, enfatizó que las autoridades violan el sistema de carrera docente. El Ministerio de Educación no ha sido capaz de asignar una gran cantidad de docentes del banco de elegibles a los cientos de escuelas que continúan con déficit de personal docente. Este incumplimiento se ve agravado por la ausencia de un banco de sustitutos que pueda suplir las necesidades de las escuelas públicas. Hidalgo habló con la prensa luego de depositar una ofrenda floral en el busto de Eugenio María de Hostos en el aniversario de su natalicio y muerte. Con pancartas y vociferando consignas, 22 ex empleados del Impostom en Santiago protestaron frente a la sede regional de la institución exigiendo el pago de sus prestaciones. Aseguran que algunos de ellos ya son envejecientes y trabajaron para la institución hasta 3 décadas.
Esta noche un sistema anticiclónico impide la formación de nubes, por lo que según UNAMED tendremos temperaturas agradables en zonas de montañas y valles del interior del país. Para el viernes esperamos chubascos dispersos en el noreste y la cordillera central. Tras identificar a los dos hombres que fueron abatidos en un ataque armado en Nagua, las autoridades aseguran que profundizan las investigaciones para identificar a los agresores. Representantes de la sociedad civil y legisladores advierten que la frecuencia de este tipo de tiroteos mortales es una muestra del fracaso de la política de seguridad. Jaycee Capellán nos tiene la historia. Los dos fallecidos durante el tiroteo en la carretera de Nagua fueron identificados por la policía como Santos Mercedes Escolásticos, de 34 años, y Roberto Escolástico López, de 30, ambos residentes en el sector Los Limones del municipio El Factor. Todos esos son datos, informaciones que estamos justamente en proceso de investigación para determinar las circunstancias y quiénes perpetraron ese hecho. La uniformada señaló también que Francisco Corte Real López, de 41 años, residente en Nueva York, resultó herido de bala y recibe atenciones médicas en una clínica privada de San Francisco de Macorís. Para miembros de la sociedad civil, lo ocurrido en Nagua la tarde del miércoles, así como el tiroteo registrado la semana pasada en Los Guandules en el Distrito Nacional, es una muestra de la falta de acciones puestas en marcha para reducir la violencia que siembra pánico en la población. Que la mirada tiene que ser integral. Hay que ver cuáles son los factores que están haciendo que todos esos casos que antes no se veían tanto estén saliendo tanto a la luz pública, lo que genera mayores niveles de preocupación en la población. Diputados de la provincia María Trinidad Sánchez indicaron que el crimen organizado ha crecido en esa demarcación, al igual que la inseguridad, mientras que otros legisladores señalaron que las autoridades no hacen esfuerzos para enfrentarlo ni en Nagua ni en otros municipios del país. Y vamos a tener de este país un Colombia cualquiera. Aquí el sicariato y el narcotráfico está a la luz del día. ¿Y dónde están las autoridades? Y en este caso, lamentablemente, fallecieron dos hermanos y el que está herido, que deberá darle información a las autoridades, también familia de los fallecidos. El acribillamiento en Nagua ocurrió cuando las víctimas fueron interceptadas por dos personas encapuchadas a bordo de una motocicleta y que sin mediar palabras emprendieron a tiros en contra del vehículo en el que se desplazaban y luego huyeron. Tanto los legisladores como los miembros de la sociedad civil consultados esperan que la policía concluya pronto las investigaciones y que además implemente acciones que lleven tranquilidad a la población. Jaycee Capellán, Noticias ESN. Una mujer demandó a dos instituciones del Estado luego de que fuera detenida cuando intentaba viajar a Bruselas desde Punta Cana en septiembre pasado, ya que sus maletas habían sido intercambiadas por valijas que contenían un cargamento de 59 kilos de cocaína. Tras ser descargada por un tribunal, Julia Benoit también exigirá indemnizaciones de 60 millones de pesos por parte del Estado y 30 millones de dólares por parte de una aerolínea y el aeropuerto de Punta Cana. La Cámara Civil de San Pedro de Macorís conocerá la demanda el 5 de marzo. Las instituciones son la Dirección de Droga, la Fiscalía de Higüey, Twi Fly, la línea aérea, el aeropuerto de Punta Cana, dígase el grupo Punta Cana, y la Procuraduría General de la República. Por el caso aún están detenidos cuatro empleados del aeropuerto que presuntamente hicieron el cambio de maletas. Tras la designación de La Victoria como nuevo municipio de la provincia de Santo Domingo, comunitarios piden que desde ahora comiencen a surgir propuestas para llevar servicios básicos y sanitarios y mejores medios de transporte. El nuevo municipio tuvo un crecimiento de su población en un 41.2% en solo 12 años, al pasar de 60.922 residentes a 86.013 en 2020. Carolina Oliaga se trasladó a esa localidad y nos cuenta más. La noticia de que el Distrito Municipal de La Victoria será un municipio a partir del 2028 fue recibida con cierta reserva por los años de promesas incumplidas a sus residentes, quienes este jueves aseguraron que llevan décadas esperando el asfaltado de sus calles. Yo por aquí tengo 17 años y todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo. Y vienen que arreglarla,
dame un allante y por ahí mismo, nomás se acuerdan cuando vienen a buscar votos aquí adentro, más nada. Tenemos barrio que realmente todavía no le ha llegado el asfalto, pero también acceso de comunidades, lo que es la sección de Matamamón, lo que es la sección de La Ceiba. En medio de los reclamos por la mejora de las vías, moradores de los sectores como Los Mañones, Los Redimidos y el paraje La Virgen temen que los nuevos recursos que recibirá la demarcación, una vez sea convertida en municipio, sean destinados a empleomanía y no a la mejora de obras y servicios a favor de esas comunidades. Porque aquí no se ven qué se invierte en los recursos aquí en La Victoria. Aquí, vamos a preguntar a mi amiga, ¿cuánto se entra en el ayuntamiento? Como 10 millones ahora mismo, 10 millones. Esos 10 millones, ¿en qué se resuelve aquí en La Victoria? Dos parquecitos, el parquecito Los Vagos allí y un parquecito en el barrio militar. Los estudiantes tengan más oportunidades de estudio, que la comunidad reciba el acondicionamiento de todos los servicios básicos, electricidad 24 horas al día, agua potable. Este miércoles el Senado aprobó a unanimidad el proyecto de ley que convierte el Distrito Municipal La Victoria en municipio, el cual estará compuesto por los parajes de Malnombre, La Virgen, Matamamón, La Bomba, Guanuma, Hacienda Estrella y La Ceiba. La disposición señala que las autoridades del municipio La Victoria serán escogidas en las elecciones municipales de 2028. Para que entre en vigencia la ley que convierte a La Victoria en municipio, debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial. Carolina Oleaga, Noticias SNN.